Hola a todos, aquí Terracionable y bueno, pues os voy a traer algo que ya habréis visto por todas las redes sociales, por todas partes. Bueno, se trata de que la filtración aquella, que casualmente es de mi último vídeo, que bueno, sí, lo subí tarde porque no podía subirlo antes, aquella filtración de todo el plantel de personajes se ha confirmado. Era ese fake que uno le decís, tío, no te creas esa mierda que es falsa. Pues mira, se ha confirmado. Y tengo pruebas. Bueno. Bueno, pues como podéis ver, os voy poniendo las fotos en las, o sea, las imágenes en pantalla. Pues podemos ver cómo se ha confirmado a Ness y a Jigglypuff, que eran los dos veteranos que tendrían que estar ya. Aparece Ness en un escenario, aparece en una 3DS de alguien, con la pose del juego. Luego tenemos también por ahí confirmado a Ganondorf, también. Ganondorf, que pues oye, también otro que tenía que estar sí o sí. A ver, que voy pasando. Es que estoy mirándolo yo mientras, porque claro, como han empezado a petar, o sea, yo he llegado a casita tan tranquilo. He llegado yo diciendo, bueno, hoy será un día normal. Y de repente me encuentro con esto. Y digo, claro, pues no sé. Que se ha filtrado Ganondorf, que se ha filtrado Doctor Mario, que se ha filtrado Dark Pit. Y digo, ¿qué? Me he metido y ahora lo veo y me quedo con la cara de what. A ver, pues eso, Ness confirmado, Ganondorf confirmado, Dark Pit confirmado, y es diferente a Pit, tiene un arma diferente, así que eso. Falco confirmado, que también se ve en una 3DS de alguien. Mr. Game & Watch confirmado también. Wario confirmado también. Es que no hay mucho más que decir. Rob también confirmado, aunque no se ha visto mucho de él, pero Rob también confirmado. El famoso Duck Hunt también confirmado. Duck Hunt que... Mira, al final no me ha decepcionado. Duck Hunt, pues oye, a pesar de ser un personaje que no es muy, muy allá, vamos, ni eso, pero mira, como es un personaje que se parece inofensivo, te acercas, te arrea una hostia. A los gameplays me remito. A ver, ¿a quién más tenemos por aquí? Ah, bueno, sí, al innombrable. Es que tío, es que este hombre no. O sea, a mí Doctor Mario no me gusta. Lo siento mucho, pero es mi opinión. A mí Doctor Mario no me gusta. Doctor Mario es el personaje que más sobra en este juego. Es que no me jodas, tío, es que es Mario. Es que encima le ponen el Smash final, que se ve en otra imagen. El Smash final es igual que el de Mario, pero en vez de fuego son píldoras gigantes. Pero tío, ¿no podías habértelo currado un poco más y haberle puesto en una esquina lanzando pastillas así? Pero a lo Tetris, como es su juego. Pero no, tenía que hacer eso. Es que me pone de mala leche porque es que es tonto. Sakurai, tío, ¿por qué haces eso? Están llamando al teléfono, da igual, yo me estoy quejando. Sakurai, tío, ¿por qué metes...? Es que a ver... Si querías recuperar a alguien de Melee... Haber recuperado a Roy, haber recuperado a Mewtwo, haber recuperado a Pikachu, haber recuperado a John Link, yo qué sé, tío, pero es que Doctor Mario no es nada. Es un Mario con bata y ya está, tío. Será un poquito diferente en ataque, pero son los mismos movimientos, más fuertes, más flojos, lo que sea. Es un puto clon, haberle puesto como traje, como los que voy a nombrar ahora. Me cago en... Es que me pone de mala leche, tío, es que lo siento mucho si a alguien le gusta este personaje... Y yo lo respeto, pero es que a mí no me gusta y me cabrea que hayan quitado el puesto a personajes... Yo qué sé, que... Por ejemplo, los Ice Climbers se los han cepillado. A Lucas... Bueno, Lucas a lo mejor me parece que aparece como... Me parece que aparece, ojito. Como un variante de Ness. Se han cepillado a Wolf, que también creo que aparece como un variante. Se han cepillado a ¿quién más? Bueno, Snake, eso era un invitado, Snake no... No había muchas esperanzas de que saliera. Pues han cepillado un huevo y han metido a este pavo. ¿Y por qué no meten a Waluigi en su lugar, tío? Y están los cuatro fontaneros ahí. Es que no lo entiendo, tío. Doctor Mario, es que no me entra, es que no, lo siento. O sea, si alguien está en desacuerdo, pues muy bien, que me lo ponga ahí abajo en plan tranqui. Pero es que yo, a ese hombre no. O sea, yo a ese hombre no. Bueno, luego tenemos a Jigglypuff, que ya lo he dicho. Que también hay un sombrero por ahí. O sea, un sombrero tiene una foto con un sombrero.
¿Con más? Ah, bueno, y el tocho. Bueno, antes de eso voy a comentar la imagen del día, que iba a hacerlo en un vídeo aparte, pero con toda la traca que han metido, digo, lo hago todo junto y ya está. Bueno, se ha confirmado a Alf como personaje jugable. Y claro, yo luego he visto la imagen que ha puesto, bueno, está la imagen esa que sale señalando ahí, pero yo luego he visto la otra imagen que aparecen los dos, con su casilla independiente y con su nombre, y pone, son personajes diferentes. Mira, cada uno con su casilla. Claro, yo lo veo. Y que dijeron que era un traje de Olimar. Encima salen con la misma pose. Y digo, es que aunque fueran clones 100%, la pose debería ser diferente. ¿Qué pasa? Que me he enterado que es un variante. ¿Qué es un variante? Un variante es como un skin, pero más currado. O sea, es como un doble. Es como un clon, pero que cuenta como un... como, o sea, Alf es como una parte de Olimar, por así decirlo. ¿Sabéis? No sé muy bien cómo explicarlo. Es como Alf y Olimar van juntos. Como que a lo mejor también meten a Wolf como ese hombre, como Fox. Dicen también de que Hilda puede ir como Zelda. O sea, de que Zelda puede ir como Hilda. Y ahora viene el tocho. Hablando de esto, que es lo que había que explicarlo un poco. Ahora viene el tocho. El tocho es Bowsy, que también está confirmado, el hijo de Bowser. El tocho es Bowsy. ¿Qué pasa con Bowsy? Pues nada, lo que ya se había dicho. Lo que pasa es que tiene variantes. Tiene variantes y madre mía la que se ha liado, la que ha liado el señor Sakurai con tanto variante. ¿Y quiénes son los variantes? Pues los Koopalings. Todos los Koopalings. Tenemos a Iggy, a Morton, a Lemmy, a Wendy, a... ¿quién más? Joder, a... no me acuerdo los nombres. A Roy. Iggy, Morton, Lemmy, Wendy, Roy. Ludwig. Y yo qué sé. Y alguno que me pierdo. Pero es que, madre mía, tío. Que son como más de 50 personajes. Sakurai. ¿Sabes lo que me hace pensar esto también? Cuando se empezó el juego ya a anunciarse y la gente ya... ¿Qué pasó? Pues que la gente... pues que dijo Sakurai en un primer momento... No. El número de personajes va a ser muy similar... dijo muy, por no decir exactamente similar a... a Brawl. ¿Qué pasa? Pues que ha metido a 20 más. También dijo que la versión de Wii U no iba... o sea, que también dijo que no iba a haber modo historia. A ver si la versión de Wii U tiene modo historia. Pero vamos, que... telita, ¿eh? Telita con Sakurai, telita con Smash Bros. Y madre mía. Yo lo digo, menos Doctor Mario, los demás personajes me gustan mucho. Es que Doctor Mario... yo lo siento, es que no es que tenga nada en contra de él, o sea, es que es Mario y como es Mario, pues me parece absurdo que lo hayan metido independientemente. Porque Dark Pit es otro personaje que no es Pit y encima no es clon. Y este pavo sí es clon. Y este pavo solo lanza píldoras y este pavo le voy a meter el supositorio por el... ah, porto. Es que, bueno, es mi opinión. Es mi opinión y yo respeto las vuestras y espero que se respete la mía, pero es que Doctor Mario... no, es que me parece una tontería meterle separado. Han quitado a Lucas, han quitado a los Ice Climber, tío. Han quitado a Squirtle, a Ivysaur. ¿A quién más, tío? A un montón. Bueno, han metido a Jigglypuff, han metido a Ness, a The Demon Watch, a Wario. Han quitado a muchos. Y si quieren recuperar a uno de Melee, pues que no recuperen a este. Que recuperen a Mewtwo, que le está pidiendo todo Dios. Es que Sakurai no ve eso, tío. No ve que la gente pide a Mewtwo. O sea, la gente... tú ves que la gente está pidiendo... o sea, tú ves que el público ve el vídeo de Greninja y cuando sale la mano haciendo la onda esa, la gente ya está gritando ¡Mewtwo, Mewtwo! Y luego no. Es que la gente quiere a Mewtwo. Y le has dado a Doctor Mario. Que oye, pues luego mira... es que yo, claro, yo... en Melee decía, ¿quién me pido? ¿A Doctor Mario o a Mario? Y es que me daba igual. Era lo mismo, o sea, uno era más fuerte que otro y saltaba menos, pero es que joder. Bueno, en fin, voy a dejar de hablar de este tío, porque no. Luego tenemos también bueno, esto pueden ser spoilers, así que si eres un sensible y esto te parece spoiler y lo que ha puesto el señor Sakurai desde el día 11 de junio de 2013 hasta hoy, hasta 11 de septiembre de 2014,
a base de imágenes y de hablar y de todo, no te ha parecido spoiler, pues entonces no escuches lo que voy a decir ahora. Bueno, vuelven... Bueno, si os habéis ido ya, ¿no? Los que no queréis spoilers, venga, pues a ver, los decentes os quedáis. Vuelven Master Han y Crazy Han. ¿Qué pasa? Que vuelve... Bueno, que vuelve no, cojones. Aparece otro. Otro que se llama Master Core. ¿Qué es Master Core? Es como un ser oscuro que la lía parda en el escenario, que coge, que se va transformando en monstruos, en bichos, en un perro, en un escorpión, yo qué sé, tío, en una araña, algo así. Que coge, se convierte en un humanoide así de la nada, grande, coge con sus manos el escenario, lo lanza por ahí, pero no pasa nada, porque es Master Core y Master Core la lía y a ti te dan por culo, pues te dan por culo. Pero que tiene que haber un malo chetado. Y bueno, pues nada, que ya está, es más bros al 100%. Que como sigan filtrando cositas, al final mañana en el Treehouse las 8 horas se van a quedar en 2 o en 3. Lo que van a decir lo vamos a saber todo ya. Pero si Sakurai debe estar ahí en su casa con un... Me cago en estos hijos de fruta. Mañana va a decir algo en Miiverse, va a anunciar a alguien o va a decir algo al respecto, o se hace el loco y nada. Pero bueno... Aquí están confirmados Duck Hunt, Mr. Demon Watch, Dr. Mario, Dark Pit y toda la peña. Confirmada para Super Smash Bros. Wii U y 3DS. Espero que os haya gustado el vídeo. Espero que. Y ahora, ya que sabemos todos los personajes, ya pues se acabó la emoción. Ya podemos morirnos. Y bueno, eso es todo. Hasta la próxima.